Hola, humano. El Valle de Tehuacán, Cuicatlán, en México, fue designado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2018 por ser un paisaje que ilustra una etapa importante de la historia de la humanidad, el hábitat originaria de Mesoamérica, y por contener un hábitat natural importante y significativo para la conservación in situ de la diversidad biológica. O sea, tiene un patrimonio de la humanidad mixto, cultural y natural. La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, como también se la conoce. Abarca 490.186 hectáreas distribuidas en 21 municipios del estado de Puebla y 30 de Oaxaca. La zona pertenece y se encuentra en la Sierra Madre del Sur, que se caracteriza por un relieve accidentado, donde sierras que no rebasan los 3.000 metros sobre el nivel del mar rodean los extensos valles de Tehuacán y Zapotitlán, así como la cañada de Cuicatlán. Casi la totalidad de la reserva forma parte de la cuenca alta del río Papaloapam, uno de los más caudalosos de México. Esta zona, al igual que las regiones de trópico seco que abundan en el sureste de México, y en contra de la creencia popular, no es pobre en diversidad biológica. Al contrario, las 145.000 hectáreas del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, incluido dentro de la reserva, es descrito por la UNESCO como la zona árida o semiárida con mayor diversidad biológica de toda América del Norte. Tanto la flora como la fauna contienen especies únicas en el mundo. Lo más espectacular de su flora seguramente sean los bosques de cactáceas que como si fueran agujas clavadas en la tierra pueden alzarse hasta los 20 metros de altura. Solo en el valle de Tehuacán, Cuicatlán, crecen 86 especies de estas cactáceas, el 11% de ellas endémicas. Pero aquí hay mucho más que cactus. Debido a la gran variedad de ecosistemas que contiene la reserva, la flora está formada por 2.700 especies identificadas hasta el momento, lo que representa aproximadamente el 10% de todas las especies documentadas en México. Existen gran variedad de pinos, algunas especies endémicas de cícada o palma real en peligro de extinción, y tras los cactus gigantes en popularidad le siguen las patas de elefante. Árboles que pueden alcanzar una antigüedad de hasta 2500 años. La fauna no se queda atrás y también refleja la variedad de ecosistemas. El lugar es refugio de 140 especies de aves. Entre los vertebrados se calcula 14 especies de peces, 83 especies de reptiles, el 10% del total de México, 28 especies de anfibios y hasta el momento se tiene un registro de 102 especies de mamíferos, de las cuales un tercio son murciélagos, casi el 30% de los murciélagos del país. De las seis especies de felinos que habitan en México, cinco se han encontrado en la reserva, como el jaguar, el ocelote y el puma. También existe un gran número de insectos y otros artrópodos documentados. Dijimos que la UNESCO ha listado a este lugar no solo por su patrimonio natural, también cultural. La reserva de Tehuacán-Cuicatlán fue uno de los escenarios donde se desarrolló por primera vez la agricultura en Mesoamérica. Se calcula que la ocupación humana en este sitio y otros lugares de los valles centrales de Oaxaca puede haberse dado de forma continua desde hace 12.000 años. Aquí se han localizado restos de maíz fósil que datan de alrededor del año 5000 a de Cristo. Los pozos, presas, canales y acueductos para cultivar el maíz son considerados por los arqueólogos como los más antiguos de América. Una de sus presas tiene 2.800 años de antigüedad. También se han encontrado huellas de dinosaurios, pinturas rupestres y hasta fósiles marinos, pues este desierto hace millones de años era un océano. No encontramos información sobre qué época del año es la mejor para visitar la reserva, así que imaginamos que cualquiera es buena. Eso sí, entre sus atractivos está el Cañón del Sabino, en la comunidad de Santa María Tecomavaca, que alberga la población más grande existente de guacamayo verde o papagayo verde en su hábitat natural. Apenas unos 100 ejemplares, puesto que es una especie vulnerable, y para verlos hay que ir entre abril y agosto, que es cuando anidan. Los habitantes de Santa María Tecomavaca han creado un sistema ecoturístico basado en guías locales, recorridos al cañón y pequeñas cabañas hoteles. Otro sitio ecoturístico importante es la población de San Juan Raya, al sur de Puebla, donde habitan poco más de 200 personas. Los lugareños han desarrollado un programa de ecoturismo paleontológico bajo el nombre de Águila del Cretácico. Los visitantes disfrutan recorridos a pie, bicicleta o a caballo, hospedaje y alimentación. Hagan el paseo denominado Huellas de Dinosaurio. Son solo 6 kilómetros llenos de sorpresas. En el pueblo está el Museo Comunitario Paleontológico San Juan Raya, donde se exhiben fósiles de invertebrados que también merece una visita, abierto de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde. Dentro del municipio de Zapotitlán se encuentra el Jardín Botánico Elia Bravo Hollis, sobre la carretera Tehuacán-Huajuapan, con guías comunitarios que han creado senderos ecológicos. El parque sintetiza de forma didáctica la importancia de la flora de toda la reserva de la biosfera, con énfasis en las cactáceas y especies columnares, y cuenta con un pequeño museo regional. El resto del valle de Tehuacán-Cuicatlán se lo dejamos explorar a su antojo cuando lo visiten. No olviden sus 51 municipios. Los dos principales, Tehuacán y Cuicatlán. El primero de estos alberga las oficinas administrativas de la reserva. Y sobre el resto de los municipios, como curiosidad, decir que más de la mitad llevan por nombre San O Santa, con siete San Juanes y siete Santa Marías liderando, seguidos de cuatro San Migueles y tres San Pedros. Así que cuando visiten, llévense un rosario. Puede venir bien tenerlo a mano. Yo este lugar lo visito seguro, porque más que ningún santo hay ocho localidades llamadas como yo, Santiago. Así que para allá voy, a ver si en alguna me dan de comer gratis Coméntenos qué le parece esta nueva serie y háganos saber qué lugar patrimonio mundial de la humanidad quieren que les mostremos este de hoy es el último lugar escogido como tal dentro de méxico que ya tiene 35 patrimonios mundiales y que lleva como número ya lo vieron al comienzo el 1534 así que miren si no hay belleza en el planeta para mostrarles a ustedes y lo vamos a hacer nos vemos en el siguiente lugar la paz